En esta ocasión me encuentro en una casa que está aquí precisamente a orilla de carretera entre Linares y Gualahuises. Una casa muy, muy, muy tétrica. Siempre había pasado, o muchos hemos pasado, y pues siempre tienen la curiosidad de conocerla. Así que para que se queden a ver el video y ojalá que les guste y pues me acompañen a recorrer esta casa que tiene aproximadamente más de 100 años existiendo aquí entre Linares y Gualahuises. Pues miren, vamos a empezar aquí por esta capillita que se encuentra justamente antes de llegar a la casa. Pues miren, vamos a conservar las bancas, no sé cómo le llamen, para hincarse. Aquí está este santito al fondo. Me comentan que es pues sí, mire, ya todo está muy deteriorado. Muchas figuritas que, pues, me imagino que se han caído y es por eso que se han quedado. Pero bueno, nos cuentan que esta iglesia tiene pues más de 100 años. Bueno, pues miren, justamente a un lado de la iglesia se encuentra esta bonita casa que también me cuentan que tiene poco más de 100 años que existe esto. Bueno, pues ya ahorita lo que
que me cuentan. Es que pues ya la casa la ocuparon como para bodega. Entonces ya hay muchas cosas adentro como mangueras y todo ese tipo de cosas. Pero como quiera, hay unas partes que aún se conservan, digamos que su lo original. Así que vamos a entrar para recorrer esta casa. Bueno, pues miren, aquí al entrar nos recibe esta bonita escalera. Miren, ya todo lo ocupado como bodega. Todos los pisos eran de madera, pero pues por la antigüedad obviamente ya se están cayendo. Miren las puertas. Esto al parecer pues era la cocina. Aún se conserva ahí la tarja, las puertas, la barrita. Quiero pensar que esto era como una especie de chimenea o no sé. Vamos a ver. Uy, me asusté, había murciélagos allá adentro. Uy, se alcanzan a ver. Por aquí ando morando. Me asusté. Aquí está un refrigerador. Quiero pensar que es el que estaba, o el que ha estado siempre aquí. Acá seguimos caminando. Miren los techos de la parte de arriba. Ya se están cayendo. Al fondo está como una alberca, pero parece que es allá. Es más reciente. Y como chequen los colores del lavabo, ese verde pues ya es muy muy antiguo. Muy grande el baño, por cierto. Pero vamos a tratar de seguir caminando por donde se pueda ver. Bueno, pues esto es lo que queda de esta casa, de esta casona, podríamos decirlo. Miren las ventanas muy muy viejas. Esta sí es como una chimenea también. Y pues todo es de los pisos de madera.
Bueno, pues bien, esto fue la parte de abajo. Ahora vamos a ver. Vamos a la parte de arriba. Miren, miren, miren. Fecha de vamos a la planta de arriba, miren qué bonito balcón. Nos cuentan que ese muro que se alcanza a ver aquí, del otro lado estaba otro, que era, digamos, que el portón principal de la casa, pero no hace mucho hubo un accidente ahí y por eso es que se cayó, tumbaron ese muro junto con este árbol, parece. Así que entonces vamos a seguir corriendo. Dijeron que tuviera cuidado porque pues la madera ya está un tanto vieja y pues no nos fuéramos a caer. Entonces pues miren, esto está lleno de como de esponjas. Las puertas muy, muy viejas, las ventanas. Un cuarto. Y este es otro cuarto. Este techo definitivamente listo para caerse. Si eso se cae, va a destruir este porque el de abajo también ya está. Está muy, muy podrida la madera, pero miren, los mosqueteros de antes. Este es otro cuarto. Que okay, miren, también ahí está. Es que está peligroso porque es madera que ya está muy, muy vieja. Miren, pues esta es la otra. Qué curioso, ¿no? Que un cuarto tenga dos puertas para entrar. Miren, qué bonito se ve esto. Una película de terror, ¿no? Pues esto, este era un baño. Miren este maletín, sus espacios como para unas repisitas, me imagino que sí, sí tenía un espejo.
Sí. Esta puerta. Esa puerta no se puede abrir, pero no sabemos qué es lo que ahí había, pero al parecer era como un tipo de lavandería. Esto era una especie como de lavandería. ¿Qué historia tendrá esta casa? Lo que me cuentan y lo último, la última familia que vivió aquí, parece que eran alemanes. Bueno, pues eso fue la parte de arriba. Aquí también pues había como una especie de pasamanos, pero pues ya no está. Pues ya por último, vamos a ver si podemos dar una pequeña vuelta aquí, aunque hay muchos ramas, es como todo, esas enredaderas, ya sé, se podrá donde está, de esta casa. Bueno, pues miren, con esta bonita imagen despido este video de esta bonita grande casa muy misteriosa que siempre me había causado curiosidad saber recorrerla como era por dentro. Así que si te gustó este video, regálame un like, coméntame si conoces la historia de esta casa y pues espero que te haya gustado este bonito recorrido. Compártelo y suscríbete para seguir creando pues más videos, más exploraciones o videos para todos ustedes, para este canal. Así que muchas gracias por haberme acompañado en esta bonita exploración y nos vemos en un próximo video.